interesante pensar que incluso uno de los primeros debates sobre los inicios de los estudios del trabajo femenino en este país tienen que ver justamente con estas preguntas. ¿Cuántas mujeres trabajaban y de qué trabajaban las mujeres? Bueno, sobre eso lo que se puede decir es que trabajaban mucho, mucho más de lo que las fuentes oficiales, digamos, nos dicen, porque el gran problema que hay es que hay problemas de subregistro del trabajo femenino e infantil. Pero, digamos, hay algunas ramas de actividad donde se ubican especialmente. Primero, en el servicio doméstico, en ese momento se llamaban sirvientas, mucamas, gran cantidad de cocineras que podían trabajar en ámbitos domésticos o en distintos comercios. También había muchísimas lavanderas y planchadoras, que algunas estaban vinculadas al servicio, esto tenía que ver con lo que llamaban los servicios personales, ¿sí? Pero en general trabajaban o trabajaban para talleres, por ejemplo, o también trabajaban para distintos patrones o particulares. Y entonces, como tenían como distinto, mucha clientela. Y eran...